I'm going to show you all how to do the doubles plus two. I know it's been a little bit tricky, so I wanted to try to show you all how to do it. Alrighty, so this is going to be our example for doubles plus two. Este va a ser el ejemplo que vamos a hacer para esos problemas que tienen los niños ahorita para las matemáticas. So, you know it's a doubles plus two if the numbers are essentially two numbers away. So the difference between the 7 and the 5 is 2. So this is a doubles plus 2. Se sabe que esto sí es un doubles plus 2 si la diferencia de entre los dos números es 2. Entonces, si tengo 7 y le quito 5, pues me queda 2. Entonces, esto sí es un ejemplo de doubles plus 2. Now, a little bit more about how to solve it. So one thing that I tell the students, because they have a name tag right in front of them here at school with their desk, I tell them to put one finger on the number 5, and I tell them to put the other finger on the number 7. Then I tell them to push their fingers towards each other and see what number they find lives in the middle between the 5 and the 7. Lo que yo hago con los niños es que ellos tienen algo enfrente de ellos en donde yo les digo que pongan un dedo en el 5 y el otro dedo en el número 7. Y les digo que poco a poco empiecen a empujar los dedos hacia el por medio. Y cuando llegan por medio, les digo, ¿qué número vive por medio? Porque después del 5, sigue un número. Y después de ese número va a seguir el 7. Entonces, ¿qué es el número que vive por medio de los dos? Entonces, sería el número 6. So, if they have their finger on the number 5 and their finger on the number 7, and they're sliding them towards each other, eventually they're going to end up with the number 6. So, once they get to the number 6, they're going to double it. Entonces, ya cuando vayan a saber, el número que vive por medio del 5 y el 7 es el 6, lo van a hacer como una equation de doubles que estábamos practicando antes. Y la respuesta que ellos agarren aquí va a ser la misma respuesta que van a poner acá arriba. So, basically, all they're doing is just figuring out what's the number in the middle, and then they double it. So, between the 5 and the 7, in the middle is the 6. So, we're going to double it, and whatever their answer is here is going to be the same answer that they get up here. Nada más van a mirar lo que viene por medio de esos dos números, y en cuanto lo encuentren, lo van a hacer como un ejemplo de los doubles que estábamos haciendo antes. Y la respuesta que ellos vayan a agarrar aquí va a ser la misma respuesta que va a ser acá arriba. Entonces, aquí va a ser 12, o 12, y acá arriba va a ser la misma cosa. Y así es como los estamos haciendo ahorita. Otro ejemplo sería, vamos a ver. Let's do a different one just so that you guys kind of see that it happens with all the doubles plus 2. Let's do 6 plus 8. Vamos a hacer otro ejemplo nada más para que vean que esto va a seguir, es algo que vamos a hacer para todos los ejemplos de doubles plus 2. Entonces, por medio del 6 y el 8 es el 7. So, between, the number that's in the middle between the 6 and the 8 is 7. So, we're going to double it. So, lo vamos a hacer doble. Entonces, la respuesta que agregamos acá abajo también va a ser la respuesta acá arriba. So, whatever our answer is down here, that's going to be our answer up there too. So, 7 plus 7 is 14. Entonces, nuestra respuesta aquí es 14, entonces eso va a ser la respuesta acá arriba también. Entonces, siempre va a ser la misma cosa. Son dos números que si le quitas, por ejemplo, del 8, si le quitas 6, te queda 2. Entonces, si sabes que eso es un doubles plus 2. So, for this one, if you have 8 and you take away 6, you're left with 2. So, that's how you know this is a doubles plus 2 equation. Lo que va a hacer es otra vez encontrar el número que va por medio del 6 y el 8 y que va a ser el 7 y los van a hacer doble. So you're going to find the number that goes between the 6 and the 8. The number that goes between the 6 and the 8 is 7, so then you just double it. And whatever your answer is down here is going to be your answer up here. Y lo que agarre de respuesta acá abajo va a ser la misma respuesta que va a poner ahí arriba. I hope this helped out a little bit just so that you guys can see how we're doing the doubles plus 2. And again, this is something that we're always doing it in the same way. So even if we were to do a different example. Ojalá que les ayude un poquito, nada más para que vean cómo lo estamos haciendo aquí en el salón, para que ustedes lo puedan hacer de la misma manera ya. Y es algo que vamos a seguir haciendo nada más con estos tipos de problemas. So let's say we have 8 plus 10. Entonces vamos a decir que tenemos otro problema, ¿verdad? Aquí el 8 y el 10, el número que va por medio de esos es el 9. So again, we're trying to find the number that goes in the middle between 8 and 10, which is 9. So once we find the 9, we double it. We get our answer down here, which ends up being our answer up here too. So again, I hope to help, but if you guys need any additional help, please reach out.